Hello. Is it Toby? Hello. Hi, Dustin. Hi. How are you? Fine, you? I'm fine, thank you. No. No recuerdo qué era lo que pidió teacher para hoy, para la clase. Una foto, algo así, dijo, ¿verdad? Fotos de la familia, dijo que teníamos que presentar. Ajá. Voy a buscar la foto. Hey guys, good evening. This is Alejandro Marbona on behalf of Inglés Corporativo. Welcome and let's take attendance real quick. Everybody please with your cameras on and full names displayed. Adriana Maria Santos Sardón. Present. Thank you. Aileen Nodalis Martínez Monterroso. Not present. Ana Lidia Hernández Pérez. Present. Give me a second. ¿Quién me dijo presente? ¿Ana Lidia o Aileen? Present. Present. Ana Lidia. Ok. Thank you, Ana Lidia. Ana Silvia Rodríguez. Present. Ana Victoria Ramírez de Reyes. Not present. Andrea Esmeralda Arevalo Campos. Not present. Axa Eunice Martínez Parada. Not present. Brenda Michelle Mejía Serrano. Not present. Carlos José Blanco de León. Not present. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. Present. Thank you. Cecilia Beatriz Ramírez Flores. Present. Thanks. Cristian Vladimir Ramos Otero. Not present. Dalia Lilibet Sánchez. Present. Thank you. Diana Patricia, perdón, Dania Angélica Merlos Valle. Present. Thank you. Diana Patricia Escobar Melgar. Not present. Dora Alicia Rauda. Present. Dustin Javier Guerra Melgar. Present. Ernesto José Medrano Zamora. Not present. Stephanie Yamilet Ayala Acosta. Present. Fátima Karina Domín Rodríguez Ábalos. Present. Thank you. Fernando David Copla Marenco. Not present. Gabriela Saraí Ortiz Ramírez. Not present. Giovanni Edgardo Ramírez Hernández. Not present. Can you hear me okay, guys? ¿Me escuchan bien? Yes. Yeah. Yes, sir. Okay. Okay, porque tengo un montón de no presentes, no sé si. Teacher, me acabo de incorporar. Okay. All right, all right. Voy a terminar y luego podemos ir a definir. Hazel Francela Cruz Hill. Thank you. Inge Domitila Hernández Aguilar. Inge Domitila. Not present. Jennifer Rachel Mendoza Acevedo. Not present. Jenny Yvette Alberto Martínez. Present. Thank you. Jeremy Alexander Rosleiva.
Yes. Present. Present. Yes. Jimmy Ernesto Navazate Rosales. Present. And Byron, Jose Byron Chavarría Sánchez. Present. Okay, thank you very much. Bye, guys. Los que se acaban de incorporar. Yo, present. Andrea Esmeralda. Okay. Andrea Esmeralda, Arevalo Campos. Present. Thank you. Axa Eunice Martínez Parada. Sí, present. Thank you. Anybody else? ¿Alguien más? Yo, Diana Patricia Escobar Melgar. Okay, thank you. Diana Patricia Escobar Melgar, thank you very much. Anybody else? ¿Alguien más? No? Okay, so guys, let's get started with today's class. Tengo un par de anuncios. También, antes de que empecemos, necesito que las siguientes personas que mencione manden el comprobante del manual, que todavía no ha sido enviado. Tengo a Aileen Odalis Martínez Monterrosa. Están aquí, me dicen, por favor. Ana Victoria Ramírez de Reyes. Axa Eunice Martínez Parada. Teacher, yo ya lo mandé. ¿Cuándo? Lo mandé la semana pasada, como el miércoles, creo. Ahí tengo el mensaje. Ok, do me a favor, mándelo de nuevo, por favor, para cualquier cosa. Okay. ¿Al mismo número? Escríbeme en privado al terminar la clase para verificar que sea el número adecuado. Bye. Okay. Carlos José Blanco León. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. Cristian Vladimir Ramos. Dígame. Yo también ya lo había enviado. Ok. Igual, mándeme por favor si tiene, o saben qué, mándeme un screenshot. Y si es posible también donde se vea el número al cual ustedes nos están enviando, por favor. Gracias, Caro. Cristian Vladimir Ramos Otero. Stephanie Emilet Ayala Acosta. Fernando David Copland Marenco. Gabriela Saraí Ortiz Ramírez. Gaby. Ok. Jeremías Alexandra Rivas Leiva. Teacher, el comprobante era la paginita que nos mandaron que teníamos que firmar ahí. Sí. Fíjense que es que a mí se me resistió el celular, entonces no tengo guardada esa página. ¿Será que le puedo escribir para ver si me la podría enviar de nuevo? Claro. Gracias. José Byron. Aquí estoy presente. Present. Ok, todos estos que estaba mencionando son las personas que tienen que enviar el comprobante de descarga de manual. Si ya lo enviaron, necesito que me manden un screenshot y que se vea el número donde lo han enviado para cuestiones de administración. Sé que estoy tomando tiempo de la clase, pero esto es muy importante. Otra cosa con la que quiero empezar, guys, es que el desarrollo de la plataforma con las tareas no es el adecuado al punto en el que estamos. Y no es que me hayan llamado la atención, pero sí me ha contactado administración y me lo ha dejado saber que el desarrollo de la plataforma no va para nada bien. Entonces les recuerdo, traten después de su clase, yo sé que algunos están en el trabajo, al llegar a casa, hacer la tarea el mismo día, porque tienen la información fresca, va a ser todavía más fácil. Y saben que la mayor parte del contenido es de seleccionar sí o no, de rellenar. Así que, por favor, pónganle atención a eso. Sé que la fecha límite es viernes, pero no lo dejen atrás. ¿Okay? Porque después se les acumula. Y el último mensaje que les tengo que dar, señores, es que... Permítanme... Esta tarde se les van a enviar los documentos para la siguiente inscripción. ¿Okay? Así que, porfa, les quiero recomendar lo siguiente. Pónganle mucha atención a la documentación. Tienen que ir completos, tal cual como se soliciten el mensaje. Traten de hacer un checklist, como cuando van a viajar. Ya llevo el pasaporte, ya llevo las chanclas, la toalla, sigo de la playa, etc. Tiene que ser el correo que se les indica en el mensaje.
Ahí en el mismo mensaje les van a decir a qué email mandarlo, porfa, no lo manden para WhatsApp, que no va a ser tomado en cuenta. Y pónganle mucha atención también a la fecha establecida, a la fecha límite, para que puedan seguir inscribiendo. ¿Alguna pregunta? Any questions? Yo tengo una, Dalia. Dígame, Dalia. Precisamente yo escribí hoy al WhatsApp de Inglés Corporativo. No me han contestado, preguntando justamente eso. Sí, esta semana, porque según lo que recuerdo, esta semana teníamos que mandar el nuevo formulario para el siguiente curso. Correct. Pero yo tengo una duda. Si primero hay que hacer el proceso como con este curso, primero hay que solicitar a INSAFORM y luego llenar los formularios y mandarlos a ustedes, o solo los mandamos al correo de ustedes. No, prácticamente, y según yo sé, porque no estoy de lleno en los procesos de administración, según yo sé, es mandarle la documentación al correo que se le indique en el mensaje. Ah, todo. Porque usted, quiero pensar yo, nuevamente, no estoy 100% seguro, que es un proceso que como usted ya está aprobada, solo simplemente como una tarjeta de circulación, por ejemplo. Hacen la paga y se la dan. Usted ya está registrado. Está bien, okay. Gracias, teacher. A la orden. Ah, y lo otro, señores, hoy o esta semana tienen que terminar también el midterm. Ya pasaron 2 semanas, ya vamos a mitad. No solo son las tareas hasta la clase que se ha cubierto, sino todo la unidad 1, la unidad 2 y el midterm. Todo eso tiene que estar terminado esta semana. Okay, so turkey face on that one, guys. Let's go ahead and start. How do you say ¿cuántos años tienes? How old are you? Pretty good. How old? And how do you answer? ¿Cómo contestas? How do you answer? I am 18 years old. 27 years old. Good. I am, and the number. Or I am. Yeah. Number, years old, cualquiera de las dos, ¿ok? ¿Cuántos años tiene tu hermano? My brother is 54. Ajá, how do you ask that? ¿Cómo se pregunta? How old is your brother? How old is your brother? And how do you answer? How old is your brother? Y el número, right? ¿Cuántos años tiene tu hermana? How old is your sister? And the answer is? She is? And the number. This is what I wanted to do. We're going to go to the breakout rooms only for 5 minutes, guys. And I wanted to show the pictures. Muestren las fotos, si las tienen. O si no, simplemente hagan las preguntas. How old are you? How old is your brother? How old is your sister? Si quieren meter un par más, how old is your mom, your dad? Y asegúrense de que conteste si es ella con she, si es él con he. ¿Ok? Ayúdense entre ustedes lo más que puedan. Hacemos de hacer esto lo más rápido posible. Pero es que fíjate que yo no tengo hermana. Entonces, mi mamá quería tener hermana, pero salí yo y solo somos varones. Todo ese guaraguara, fuera de la pregunta. Ok, vamos directo al grano, sacarle provecho al tiempo. Go ahead and accept the invite. See you back in 5 minutes, all right? All right. The participants. Here it is, 6 groups. Go for it. Have the invite, please. Ana Silvia, ¿le llegó la notificación? No. Ok, permítame. Stephanie. Gabriela Saraí. No la acepte todavía, Ana Silvia. ¿Hoy sí? Es que no veo nada. Ok.
Y ahora ahí en la pantalla le tendría que salir que... Sí, primera vez que no veo nada. Ajá, ok. Ok, bueno, entonces, Gabriela Saraí, ¿estás aquí? Ok, so let's work together. Trabaje conmigo, Ana Silvia. So tell okay. me, si quiere, ¿verdad? Puede cambiar el número, porque a las mujeres no les gusta. How old are you? Ah. How old are you? No me da pena. Uh-huh. I am 47 years old. Oh, okay. And how old is your brother? He's 46 years old. Oh, okay. Very good. 46. Do you have a sister? Yes, I have two sisters. Okay. How old are they? The older is 50 years old. 50. 50. Mm-hmm. And my second sister is 49 years old. Okay, all right. And can you ask me about my family? Okay. How old are you, teacher? I am 33 years old. And do you have children? Yes, I do. I have a son. How old is he? Nice, good job. He is, what date is it? He's still 11 and he's gonna be 12 soon. Okay. All right. So I see you have no problem. Veo que no tiene mucho problema con este topic en sí. No, pero quiero dominarlo porque claro, siento practice. Que tengo problemas. Muy vagas, y quiero hacerlo bien desde cero. Excellent. Porque si me iba a un examen, pues iban a haber como huecos. Okay. Entonces es mejor ir rellenando todos los vacíos. Me parece. Entonces mm-hmm. quiero que lo que usted ya sabe, trate de mm-hmm. compartirlo con sus compañeros. Se aprende más enseñando que estudiando. Oye. Así. All right, so let's go ahead and I'm getting everybody back. Pregúntele a Dora Alicia, que ahí está Dora. Okay. Dora Alicia, how old are you? I'm great. And you? How old? What are you? Repeat the question, please. How old are you? Okay. I am 41 years old. Okay. How old is your mother? My mother 67 years old. All right. My mother has de tener, tengo, or my mother is? My mother is. There you go. My mother is 67. All right. Thank you very much, Ana Silvia and Dora Alicia. Okay. Two volunteers, please, real quick. Gracias, Fátima, por levantar la mano. And Ana Silvia, go ahead. Ana Silvia, ask Fátima, please. Fátima. Ajá. Uh-huh. Fátima Karina. Where is Fátima? Fátima. Uh-huh. Okay, Fátima, how old are you? I am 18 years old. How old is your sister? She's 10 years old. Now in a male, using he. She? Mm-hmm. She is 10 years old. Oh, no, I mean, as a question. Ahora pregúntele de una persona del sexo masculino. A male. How old is your father?
He is 52 years old. Okay, great. Thank you very much. Now, Fátima, you ask a question to anybody else. Ahora tú haces una pregunta a cualquiera. Okay, yeah. ¿Se la puede hacer a ella misma, Ana Silvia? Tan, si usted quiere, Ana Silvia, Ana Silvia. How old are you? A mí? Yes. I am 47 years old. How old is your sister? I have two sisters. They are 50 and 49 years old. Okay, great. Did you see that? They are, because she has two sisters, right? So they are, ellas, they are what? 49 and 50, right? I forgot. Okay. Sí. Good. Thank you very much, Fátima and Silvia. Guys, do you have any questions or any difficulties? ¿Tienen alguna pregunta o dificultad de cómo preguntar la edad y cómo decirlas? Cuando, ahí le estaba escuchando, por ejemplo, en mi caso, yo tengo dos hermanas, tendría que mencionar a las dos hermanas y dar el número de mis dos hermanas, por ejemplo. Si le preguntan por ellas, sí, porque en el contexto Ana Silvia mencionó, I have two sisters, yo tengo dos hermanas, y en ese caso sí, como dijo dos, va a decir, they are, ellas, ajá, bueno, acuérdense que el have no es literal para la edad, porque ustedes son su edad, no es que la anden guardada en el bolsillo. Uh-huh. They are, y ahí sí menciona las dos edades. Okay. Mm-hmm. Good. Okay, guys. So, remember, if you have questions, let me know. Si tienen preguntas, me lo dejan saber, por favor. Now, what we're going to do is the following. Let me share this real quick. Here it is. ¿Se acuerdan de esto? Lo mismo de ayer. Now, we're going to practice the WH words. I need volunteers, please. Ana Silvia. Thank you, Ana Silvia. Jeremías. And Jeremías, okay. Ana Silvia, what is your name? My name? Uh-huh. What is your name? My name. No lo escuché bien. My name is? Ana Silvia. Okay, thank you very much. Jeremías, what is your name? My name is Jeremías Rivas. Okay, thank you very much. Brenda Michelle, where are you from? Excuse me? I am from San Salvador. Okay, thank you very much. Jenny Yvette, how are you today? I am fine. Okay, I'm fine. How do you say estoy triste? Bueno, no. I'm sad. I'm sad, yeah. Well, normalmente no vamos a decir eso así. I'm fine. I'm okay. Okay, these are other ways of answering. Not so good, no muy bien. All right, te van para estoy bien. Estoy al suave, estoy bien. Not so good, no tan mal. Perdón, no tan bien. All good. Esas son expresiones también, todo bien, hay un montón. All good. Can't complain. Not bad. Can't complain, correct. Good. So this is for you to have an idea. Eso es para que tengan una idea. Next one, Dora Alicia, who's that? He's my husband. Okay, muy bien. He's my brother. He's my husband. Very good. How old is he? He is 44 years old. All right. What's he like? He is not so good because right now I am in stay in the hospital because he's sick.
Oh, I'm really sorry to hear that. I really hope he gets well soon. Thank you. Right. You're welcome. You see, great. Eso me ha gustado mucho. Gracias, Doralicia, por la confianza en contarnos y también hacerlo personal les va a ayudar mucho. ¿Por qué les hice todas a Doralicia? Porque todas estas son follow-up questions. ¿Ok? Por eso, si se fijaron, las demás sí se las puedo hacer también follow-up, pero estas tienen sentido individualmente, no importa quién le pregunte. Pero estas no. Si yo de pronto le vengo a Cecilia y le digo, ¿cuántos años tiene él? Como lo supo, me descubrieron, right? O lo que sea, no tiene mucho sentido. Y estas las hice así por el contexto. Thank you, Doralisa. Now, this is what you're gonna do. Van a contestar estas preguntas. Si ven, está como tachadito. Siempre les aconsejo cuando ustedes todavía no dominan algo, solo cambiar partes. La estructura, déjenla hasta que ustedes se acostumbren. ¿Ok? So, vamos a ir a los breakout rooms y necesito que se entrevisten entre todos siguiendo todas estas preguntas a cada persona. Si la persona no sabe contestar, por favor, ayúdenle. Como le estaba diciendo a Ana Silvia, la manera en la que ustedes van a aprender es enseñando. Y no salgan, no, hombre, no es así. Siempre contacto, right? Con mucho tacto. Y las clases, preparen los temas como que ustedes se los van a explicar a alguien. Así, y se preparan para las preguntas difíciles. ¿Qué pregunta podría tener si yo se lo explico a alguien? Y busquen las respuestas a esas preguntas. Okay? So, I'm going to send this via WhatsApp, guys. Please go ahead and accept the invites and we're going to practice this for 10 minutes. Practiquemos esto por 10 minutos. Si terminan, vuelvan a hacer las cosas e invéntense más información. Practice, practice, practice. Go. See you at 1:35. No, le volvió a salir. No. Okay. All right, let me see if I got somebody else. Stephanie? Can you hear me? Okay. Stephanie, do me a favor. Work with Ana. Trabaje con Ana, por favor. About the questions. Ya les mando la... Escuché. Okay, the images are on WhatsApp. I already sent the screenshot. You got it? Okay, so Stephanie, can you hear me? Okay. Las nueve preguntas, teacher. Yes, but Stephanie is having a lot of issues here. Permítame que Brenda está sola en un grupo. Give me a second. Voy a traer a Brenda para acá para que no esté sola y ella va a trabajar con ustedes con todas las preguntas, ¿ok? Ok. I'll be back. In the meantime, work with Stephanie. Trabaje con Stephanie por un momento. Hey, Brenda, what's up? All right, Brendita. Hola. Bien, el nombre completo. Uy, ya fue. Good. That's good, that's good. So I got three people in the main session. Nobody else is alone. Let me check people. ¿Preguntar tú, Ceci, o te pregunto yo? Si gusta usted primero y después voy yo. Ok. Voy a empezar desde la 1. What's your name? Ok. My name is Cecilia Beatriz.
Where are you from, Ceci? I am from La Libertad. How are you today? I am good. Okay. What is that? Who is that? She's my dad. ¿Cómo se dice hijo? Son. Son. Good. Gracias. She is my son. Ella. Daughter. Everybody repeat it for me, please. Daughter. She's my daughter. Paul is he? She. She's 2 years old. Nice. What's she like? She's very funny. Okay. Nice. Thank you, Ceci. Yeah, tengo una pregunta. Teacher. Ajá, tell me. ¿Qué más se puede responder a what's he like or what she like? O sea, ¿qué otras respuestas podrían darse? You can say, for example, oh, he's cool or she's cool, right? He's very talkative, como muy hablantín, son adjetivos para describir, que justamente es lo que vamos a ver ahorita. Esa era mi pregunta. All right. Good, you're doing great. Thank you, Dora. Keep it up. Continue, please. Keep it up. Let me check another group. Okay. ¿Cuántos años tiene él y lo último? ¿Cómo está él? ¿Cómo es él? Pero más creo que eso lo íbamos a hacer con las imágenes, va. Yep. Okay. Yo no tengo imagen. But no worries. Ahorita, ¿cómo es él? Just alguna descripción. Es él. He's cool. He's nice. He's nice, es como una descripción de cómo es la personalidad o cómo es incluso el seguimiento. Preguntamos en esas ahora. Entonces, bueno, si quieres preguntarme a mí, vaya. Pregúntame. No, por ejemplo, who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Bye. My grandfather is 10. 10. Entonces aquí sería who's that? Y tú dices, he is my grandfather. He is my grandfather. How old is he? He's 45 years old. 45, 45. Sí. Okay. What is he like, Serian? Yeah, what is he like? He's very tall. Okay. He's very cool, like that. Es como él es muy buena onda. He's very cool. Yes. Okay, very good. Good job. All right, you're doing great. Keep it up. Let me check one more group. Hi. What's your name? Fatima, what's your name? My name is Fatima. Where are you from? I am from. How old are you today? I'm fine. Who's that? He is my brother. How old is he? He's
by your home? What's he like? He is funny. Mm-hmm. All right, and what about the rest of the question? ¿Y la demás? ¿Lo pudieron hacer? Who are they? Where are they from? Esa no la leí, me la copié. Okay. So it's the same, but in plural, no worries. Tenemos un minuto, no se salgan todavía. So, okay. When we say who are they, ¿quiénes son ellos? They are my mom and dad. They are my sister and my brother. Uh-huh, exactly. That's right. And the next question is, where are they from? ¿De dónde son? Where are they from? They are. Uh-huh, but they are from El Salvador. Salvador. And the next one is, what's El Salvador like? ¿Cómo es El Salvador? It's beautiful. Uh-huh. What's El Salvador like? Sunny. Hello guys, we are back. Let me take the screenshots real quick. Just want to make sure everybody's back. First one. And okay. So I need two people. Two people, let's volunteer, please. Jeremías. Jeremías and Adriana. And Adriana. All right. Ask yourselves the question. Ask yourself. What's your name? My name is Adriana. Hello, Adriana. Where are you from? I am from El Salvador. How are you today? I'm fine, can't complain. Good. Who is that? Yeah, he is my teacher. Okay. Oh, how old is he? I don't know. Le puedo preguntar. Sí, claro, of course. How old are you? I am 33 years old. 33? Uh-huh. Pues, yeah, he is 33 years old. Yes, correct. What's he like? He is excellent teacher. Punto extra. Oh. All right. Who are they? Podría ser mejor who are we para todos nosotros. Ah, lo que pasa es que si tú dices who are we es una pregunta bien existencial. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes son ellos? Uh-huh. Digamos, they are my classmates. Yes, good. Where are they from? They are from El Salvador. Mm-hmm. Who's El Salvador like? It's very beautiful. Okay, good job. Round of applause. Round of applause. Good for you. So guys, nuevamente, no tenemos mucho vocabulario. Hay que tomar como preguntas como estas, dialoguitas que podamos encontrar en línea, en el verb to be, y vayan cambiando los detallitos. Practíquenlos, y así poco a poco van a ir tomando fluidez. Good job. So now, let's go ahead and move forward to our next topic. Antes de que continuemos, ¿tienen alguna pregunta de esto? No, teacher. All right, very good, very good. So let's continue. Say it after me, please. Lesson objective. Lesson objective. In this class, you will learn adjectives.
Which describe the personality and appearance of people? Which describe the personality and appearance of people? Thus, you learn adjectives which describe the personality and appearance of people. In this class, you will learn adjectives which describe the personality and appearance of people. Volunteer to read it. Adriana Santos. Go ahead, Adriana. In this class, you will learn adjectives which describe the personality and appearance of people. Great, I like the intonation. Say it with me, please. Describe. 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 Appearance. Appearance. Thank you very much. Good. Adriana, me gusta que estás poniéndote muy, muy, muy atenta a participar y leer. Guys, si no se prueban, no van a saber qué es lo que hay que arreglar. ¿Ok? Good. So, en esta clase vamos a aprender los adjetivos con los cuales vamos a describir la personalidad y la apariencia de las personas o las cosas. So, ¿qué es un adjetivo, señores? Describe the noun. Describes a noun. That's right. Describe. Okay. Let's go ahead and watch this real quick. Write down new vocabulary, please. Hi, everyone. In this class, you'll learn adjectives which describe the personality and appearance of people. Let's get started by listening and repeating adjectives. I'll go ahead and play the audio, and you should listen and repeat. He's really tall. He's short. She's a little heavy. She's thin. He's really tall. He's short. She's a little heavy. She's thin. He's handsome. She's very pretty. They're good looking. She's really friendly. He's quiet. She's talkative. She's serious. He's funny. She's shy. Now, what I would like for you to do is to give an example for each adjective that you learn. I would like for you to talk about a friend, family member, coworker that you know whom you can describe with an adjective or adjectives that we just learned. For example, my friend John is really tall. My cousin Mary is a little short. My coworker Chris is a little heavy. After you do this, you should share your work in our discussion. All right. How do you say estornudar? Anybody? No. Sneeze. Sneeze. Say it with me, please. Sneeze. Sneeze. Okay. Yeah. Sneeze. All right. Okay. So let me ask you something, guys. What is this? In this sentence, no. As far as the structure, subject. My friend John, todos sus sujetos. And then, verb. What verb? To be. Correct. And then, adjective. But what is it in the sentence? Compliment. It's compliment. Good. So aquí pueden ver, señores, como sí o no que esto es el verbo to be. Es lo mismo que el verbo to be. Lo único que lo es. Sí. El complemento. Ocuparlo en adjetivos. So, what is the meaning of this, guys? What is the meaning of this? Mi amigo John es realmente alto. Uh-huh, that's right. O bien alto, right? Really. If you want to say really short, bien chiquitín. Bien chiquitín.
he's really short, right? So really is to make emphasis. So one more time, say with me, please. He's really tall. He's really tall. He's short. He's short. Richard, ¿por qué no dice he is short? Porque lo estoy contrayendo. Suena más natural. He's short. He's short. ¿Y qué significa his? Él es pequeño. ¿Y sin contraerlo? He is short. She's a little heavy. She's thin. Un poquito. Y ahí tenemos very, por ejemplo. Muy o mucho. So vamos acá en orden como de. I lost my words. Mucho, bastante y un poquito. ¿Vale? En orden. De mayor a menor. All right, so she's thin. Stay with me, please. She's thin. Which is the opposite of heavy. She's really shy. She's really friendly. Ella es muy amigable. Es amiga. Right. And she is. Es muy tímida. Tímida. She is shy. Stay with me, please. She's shy. She's shy. Okay. Sure. Right. Tranquilo. Él es tranquilo. Él es tranquilo. Él es como tranquilo, callado. No habla mucho. He doesn't talk very much. She's pretty. No, she's very pretty. Ella es muy bonita. Muy, okay. He's handsome. Él es bonito. Guapetón, right? Guapo. So if you say handsome, it's for men. If you say pretty, it's for women. And for both, they are good looking. Ellos están almorzando. Hola, bien. Un buen almuerzo. Hacen buena pareja, se ven bien. O se miran bien. They are good looking, es como que decir, son personas atractivas. ¿Cómo? Atractivos. Para atractivos. So, vamos a ocupar handsome para masculino. Pretty. Y pretty para femenino. Good looking para ambos. Okay? So, if you're going to describe someone, let's go ahead and describe. Give me a name of a famous person, a super famous person. Shakira. Okay, guys, let's describe Shakira. She's pretty. She's very short. She's pretty. Uh-huh. Hoy lo contraigo. She's short. Uh-huh. Singer. Muy bien. She's a singer. Está excelente porque también estamos hablando de ella. Sí, la verdad es que cabe como adjetivo, pero no cabe como adjetivo de apariencia. Ah, de describirla. Ajá. She is funny. Okay, esto es lo que van a hacer, guys.
si pueden, en sus teléfonos busquen adjetivos de apariencia. Ah, ok. Ok. ¿Para qué? Porque nos podemos pasar, she has long hair, que tiene cabello largo, pero nos salimos de esto. Acuérdense, hay un dicho que dice, y sé que no lo hacen por, en, como malas intenciones, don't bite more than you can chew. Don't bite more than you can chew. Okay. How do you say this in Spanish, guys? Tipo el que poco abarca, poco aprieta. Ajá, algo así. Don't bite more than you can chew. No muerdas más de lo que puedes masticar. Es la literal, pero es eso. Entonces, vámonos solo con adjetivos. ¿Y qué más? De todo esto, ¿qué podríamos poner? Really? She's pretty, she's short. What else? She's funny. Thin. She's thin. She's funny. Okay. She's friendly. Funny, ajá. She's enthusiastic. Bien. Friendly. She's enthusiastic, etc., etc., etc. So, let's go ahead and work with it, guys. Vamos a ir a los breakout rooms. And I need you to please, necesito que please, saquen sus fotos y empiecen a describir. Una descripción cada uno y a tratar de hacer la mayor parte que puedan, ¿ok? Just give me a second. I gotta do something real quick. Tengo que hacer algo rápido. Screenshots. Okay, go ahead and accept the invite, guys. And start describing using the pictures. Vamos a venir a las 57 para que podamos tomar asistencia. Let me just... Quiero hacer un par de cambios. Okay, go for it, guys. Two, four, three, six. All okay, guys, you ready? Sí. Démosle. Sí. Voy yo. Démosle, guys, come on. Time is money. She is my son. Okay. She's very pretty, she's short, and she's not cat. She's really friendly. She's really friendly. Okay, so she's your daughter. So I don't. Your daughter. Okay, good job, sir. That's what I'm talking about. Muy bien. What about the rest? Sí, presentaría, ¿verdad? Yeah, yeah, yeah. He is my brother. He is tall. And he is funny. Mm-hmm. He is handsome. Okay, nice, good. Then we go with Stephanie and with Carolina. Si no tienen foto, no importa, sí, díganme.
Bueno, yo tengo un bebé. Okay. I have a baby. I have a baby. Uh-huh. He's short. Es gordito. He is chubby. Muy pesada. Chubby, ahí está en el chat. Chubby. Okay. He is chubby. Y beautiful. I didn't hear that. No te escuché lo último. Is beautiful. Hermoso. Beautiful, dice. Beautiful or handsome? Tiene que ser handsome porque se refiere a masculino. Ajá, handsome. Handsome, uh-huh. Okay. Very good. All right, continue, guys. Stephanie? I have a brother. Okay. She's he's short. Mm-hmm. Sorry. He is funny. Good. And she is chubby. Okay. Ya le voy a decir que le andas diciendo gordito. No, I'm kidding. So, Stephanie, is it a he or a she? Es tu hermano, ¿no? Your brother. Okay. He, correct. Yes. Okay, good. Now, for the next couple of minutes, si no tienen a nadie más que describir, pueden poner describir a un artista, por ejemplo. O hagan otra descripción suya, another description. ¿Personal? Yeah. Caro, trata de subirle, no sé, quizá el volumen a tu dispositivo, porque te escuchamos bien al fondo, bien, bien lejos. Ajá. Another personal description, guys. Todavía tenemos un minuto. Puede ser de uno mismo. Ok, yeah, exactly. I am funny. All right. I am Petri, bonita. Pretty. Pretty. Uh-huh. Pretty. I am Petri. Pretty, huh? Okay. All right. Good, very good. Now, describe yourself. Describas ustedes mismos. Muy bien, Carolina. Thank you. Good job. Mm-hmm. I am a little short. All right, I'm a little short. Uh-huh. I'm serious. I am serious. Okay, very good. Jamie? I am she. Shy. Dilo conmigo. Shy. I am shy. Good. Okay, very good, guys. ¿Cómo se sienten con este tema? Bien. Excellent. Les aconsejo que se aprendan más adjetivos poco a poco, unos 5 o 7 al día desde ya, para que puedan lograr muchas cosas. Okay? Very good. Let's go back. Welcome back. Let me take attendance real quick. Adriana María Santos Sardón. Present. Thank you. Aileen Odalis Martínez Monterrosa. Not present. Ana Lidia Hernández Pérez. Present. Ana Silvia Rodríguez. Present. Ana Victoria Ramírez de Reyes. Not present. Andrea Esmeralda Arevalo Campos. Present. Axel Eunice Martínez Parada. Present. Brenda Michelle Mejía Serrano. Present. Carlos José Blanco de León.
Creo que se iba a ir porque tenía un problema. Oh, sí, también escribió que estaba presente en el chat. Ok, perfecto, muchas gracias. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. Present. Thank you. Cecilia Beatriz Ramírez Flores. Present. Thanks. Cristian Vladimir Ramos Otero. No, present. Dalia Lilibet Sánchez. Present. Thanks. Dani Angélica Merlos Valle. Present. Tiana Patricia Escobar Melgar. Present. Dora Alicia Rauda. Present. Dustin Abdier Guerra Melgar. Present. Ernesto José Medrano Zamora. No, present. Stephanie Yamilet Ayala Acosta. Stephanie? Present. Thank you. Fátima Karina Rodríguez Ábalos. Present. Fernando David Copa Franco. No, present. Gabriela Saraí Ortiz Ramírez. Present. Thank you. Giovanni Ricardo Ramírez Hernández. No, present. Hazel Franchella Cruz Hill. Hazel. No, present. Inge Domitile Hernández Aguilar. No, present. Jennifer Rachel Mendoza Acevedo. No, present. Jenny Ivette Alberto Martínez. Present. Jeremías Alexander Rivas Leiva. Present. Jimmy Ernesto Navarrete Rosales. Not present. José Byron Chavarría Sánchez. Present. Thank you very much, guys. Bye, antes de dejarlos ir, real quick, recuerden a las personas que no han enviado el manual, el comprobante del manual, o que ya lo enviaron, mándenme, por favor, el screenshot. Acuérdense que hay que terminar ya para este viernes Unidad 1, Unidad 2 y el midterm. Y lo siguiente, señores, sé que a algunos les cuesta, a otros no. Yo les aconsejo que cada día que ven un tema lo repasen en casa. Ok, rapidito, vean varios videos de YouTube, busquen cómo ocupar el verbo to be, así pongan en Google y vean la explicación en español si es necesario, pero necesito que trabajen en eso y en vocabulario. All right? Hace poco me dijo una persona, o en un grupo me expresaron una persona, yo no sé si continuar porque siento que no estoy aprendiendo lo que tengo que aprender. Y mi pregunta fue, ¿cuántos módulos llevamos? 4. ¿Ok? ¿Cuántas palabras al día son? 7, pongámoslo. O 5. Son 35 semanales, 140, ¿qué? 280 serían, ¿no? Al mes. ¿Con las palabras? Pues estoy haciendo malas cuentas. 35, 35, 70, 140 palabras al mes. ¿Right? Entonces, si no practican, si no aprenden vocabulario, si no le dedican tiempo, no se peguen latigazos ustedes mismos porque no están haciendo bien las cosas. No culpen a la institución, no culpen a su teacher, tomen responsabilidad de lo que tienen que hacer y háganlo con ánimos. Si no, estuvieran en el almuerzo echándose un chori o una maruchan o un buen steak. Pero si están aquí es porque van a hacer lo que tienen que hacer. ¿Ok? So, échenle ganas, señores. Los veo el lunes. Mañana no hay clases. Get out of here. Have a good day. Bye. 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 Dígalo. Dígame. ¿Alguien me llamó? Yo necesito hablar con usted. No sé si le puedo volver a escribir a WhatsApp o le hago saber por acá ahorita. Escríbeme a WhatsApp. Ok, teacher. Gracias. Okay. Bueno, goodbye, guys. Bye.